Aprendido en mis 19 años de lo que me regaló el Señor con mi abuelo es de que hay que vivir una vida de oración. Mi abuelo y mi pastor Freddy Vega era un gran ejemplo de lo que es la oración. Él siempre era de oración. Él siempre nos decía: hay que buscar más de Dios, hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la Biblia. Y eso es mucho de lo que me gustaba de él, de que siempre estaba ahí encima de nosotros. Hay que orar, hay que buscar más de su presencia, hay que cubrirnos con la sangre de Cristo. Y yo aprendí mucho, y yo siempre lo voy a tomar eso en mi corazón, de que él fue un gran siervo del Señor, él fue un buen consejero, él fue un hombre bien sabio y él fue un hombre de palabra de Dios. Él no predicaba cualquier cosa, él predicaba la palabra. Y entonces eso es lo que me gustaba de mi abuelo. Y yo
Yo lo tomo eso para un futuro que sea la voluntad de Dios. Y le doy gracias a Dios por todos los años de que Él me ha regalado. Por estos 19 años que Él me ha regalado con mi abuelo, que ha sido momentos de risa, de llorar y de consejos. Le doy gracias a Dios por todos esos lindos momentos de que Él me ha regalado. Claro, lo extrañamos mucho, pero yo sé de que pronto nos veremos allá arriba con Él en la presencia del Señor. Una experiencia o un momento especial como mi abuelo es cuando él se sentaba en su sofá y yo me acostaba a sus pies y él me hacía así, mi muchachón. Y yo siempre me voy a acordar de eso, como él era muy cariñoso conmigo, con mi hermana, con cada uno de nosotros. Y eso es una de las cosas de que yo voy a extrañar, es de estar a los pies del maestro, si lo puedes decir así. Y como pastor, a mí, lo que yo nunca me voy a olvidar es las enseñanzas o unos mini clases de bíblicos o estudios bíblicos que yo he tenido con mi abuelo, porque él verdaderamente le gustaba enseñarme. Cada vez que yo le preguntaba preguntas bíblicas, él me lo contestaba, porque yo quería aprender más de él, porque él era un hombre de Dios lleno verdaderamente de sabiduría. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Seguro, ¿cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse
en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, verte de nuevo, para darte un abrazo. Quiero que soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé, yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí. Nunca imaginé, quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Te extrañaré, tenlo por seguro. Dios me les bendiga. Qué bueno poder dirigirme a ustedes y expresar el gran sentimiento que he tenido para nuestro amado pastor Freddy Vega. En lo personal, amigo, desde hace 47 años hemos caminado juntos, estudiamos juntos ahí en el Instituto Bíblico, y ha sido una experiencia maravillosa. Desde entonces ha sido entrañable el caminar con él, el estar bajo la orden de él como pastor mío, y doy gracias a Dios. Yo no me canso, ¿verdad? Todavía mi mente no puede percibir que se ha ido, siempre está con nosotros, y le doy gracias a Dios porque él es maravilloso. Me hizo conocer a un hombre entregado, realmente entregado a Dios. Me hizo conocer Dios a un hombre digno realmente de ser amigo de todas personas. La verdad que ha sido para mí un orgullo. Yo soy orgulloso de conocer a mi hermano Freddy Vega en ese tiempo. Y como mi pastor, le extraño y le rindo todo el tributo que él se merece. Sé que le está gozándose con el Señor y nosotros aquí, ¿verdad? En la lucha en la cual nos ha dejado. Dios me les bendiga. Extraño mucho su presencia, pero también sé que Dios está con él gozándose de las maravillas que le dio y le permitió ser para él. Dios les bendiga. Y grande es tu fidelidad. Nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos, levantemos nuestras manos al Dios. Nuestras manos al Dios de los cielos, y volvamos a Jehová. Por la bondad, por la bondad.
hemos sido, no hemos sido con su... Amados hermanos, bendiciones para todos. Soy el pastor Manny Gómez. En este momento, honrando a un gran hombre, una persona de un calibre tremendo en lo espiritual, en lo personal, en lo familiar. Se llamaba Freddy Vega, mi suegro, mi pastor, mi padre, un líder, un verdadero líder en lo humano. Obviamente duele, pero sabemos que él coronó. Uno de sus versículos favoritos es aquel que dice: he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de la vida. Sinceramente, amados hermanos, es un gozo hablar de un hombre que nos dejó un tesoro, un legado, nos ha dejado tantas experiencias, tantas vivencias. Y si hay algo que yo extraño de él cada día después de su partida, es escuchar, ver su caminar, cómo se conducía. Todos los días aprendía yo de él, pero gracias al Señor, a mí en lo personal, permitió conocerlo por casi 40 años. Desde que estábamos en nuestra Nicaragua, yo lo conocía y siempre fue un gran hombre de Dios. Y después, cuando venimos a esta gran ciudad de Miami, Estados Unidos, también se mantuvo de la misma manera. Y eso es una de las cosas que admiramos de él, y vamos a seguir ese legado. Como les dije, nos dejó un tesoro, pero un tesoro de sabiduría, un tesoro de inteligencia, un tesoro de cómo guiarnos en esta vida. Y la verdad que estamos agradecidos con Dios primeramente por habernos permitido conocer al pastor Freddy Vega. Son muchas anécdotas, obviamente no hay tiempo para todas, pero gracias a Dios por este gran hombre de Dios que con su carácter, su espiritualidad, nos hace seguir adelante. Que Dios le bendiga. Somos la Iglesia Poder de Dios y él fundó esta iglesia y estamos contentos de continuar este legado. Adelante con Cristo, familia. Quiere que usted tenga hambre espiritual, porque por lo general los seres humanos tenemos hambre por las cosas materiales, mundanales, carnales, perversas, pero poca hambre tenemos por las cosas espirituales. Y lo que Dios quería es que este hombre tuviera hambre espiritual por las cosas espirituales. Cuando aprendamos a tener hambre por las cosas espirituales, la vida de nosotros va a cambiar en todos los aspectos. Porque usted cree que el Señor dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque si tengo hambre por las cosas espirituales, Dios se va a encargar de resolverme las cosas materiales, de cambiar mi situación, de cambiar mis tristezas en gozo, de cambiar, amados hermanos, mi enfermedad en salud, de cambiar mi muerte en vida. Porque Dios hace los cambios con aquellas personas que verdaderamente tienen hambre por el Señor. Y el mundo, amado, de hoy, gloria al Señor, amados hermanos, tiene poca hambre de las cosas espirituales. Gracias a Dios que en estos últimos días, últimos tiempos, amados hermanos, se está comenzando a desatar el hambre espiritual. Gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere, porque Dios quiere, amados, un pueblo hambriento de las cosas espirituales, que lo que nos interese, por lo que luchemos, por lo que vivamos, por lo que querramos estar en esta vida, es para hacer la voluntad de Dios, para vivir para Dios y caminar bajo su santa voluntad. Gloria a Dios. Y qué lindo. No me digas adiós. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, si no estoy luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, si no hasta luego. No te preocupes más por mí, porque donde estoy espero.
digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir, no tengas miedo. Y aunque tenga que alejarme, será por solo un momento, porque yo estaré esperándote.